sorprendente lo que acabamos de encontrar. Esto vendría a ser la tumba de los gentiles. Hoy estaremos conociendo una de las tumbas más peligrosas que hay en los Andes del Perú. Restos óseos con una deformidad muy extraña. Muchos pobladores aseguran que se trataría de los gentiles, unas personas antiguas que dicen que tenían el poder de amarrar al sol, hacer llover cuando ellos quisieran y hasta curarse de enfermedades. Llevamos caminando como una hora, cuesta arriba, hemos subido desde muy abajo. Ya nos encontramos en la cima de esta montaña. Estamos yendo a la tumba de los gentiles, una tumba que es muy peligrosa. Quiero que vean dónde me encuentro. Estamos en la cima de esta montaña. La vista de aquí es muy impresionante. Miren dónde nos encontramos. Estamos muy lejos de la ciudad, muy lejos de los pueblos. Nosotros tenemos que ir hacia ese lugar. Se mira como una casa hecha de barro. Vamos a ir hacia ese lugar donde estarían los restos óseos, los cráneos alargados. Así que empecemos con esta nueva aventura. ¡Vamos! Vemos que es una casa de adobe, es una casa de barro. Miren, esta vendría a ser la puerta hecha de madera. Miren ustedes, esto viene a ser la piedra y esto de barro. Miren todo esto. En la cima de la montaña hemos encontrado una casa ya completamente abandonada. No sé de qué año será esta casa. Miren todo esto. Todo está lleno de arbustos. Está lleno de plantas. Wow. Vamos a ver qué hay más adentro. A ver. Esto vendría a ser la cocina. Vemos que esta era una cocina hecha de barro, pero hoy en día ya está completamente destruido. Vamos a salir de este lugar porque nuestro objetivo es encontrar los cráneos alargados, o mejor dicho, la tumba de los gentiles. Acabamos de hacer una pequeña ofrenda. Hemos pedido permiso al cerro para que nos pueda dejar ingresar y poder volver sanos y salvos a nuestros hogares. Vamos a descansar un rato en este lugar y luego vamos a proceder a buscar esos cráneos alargados. Acabamos de llegar a la primera cueva. Podemos apreciar que esto viene a ser un cráneo. Yo creo que esto es de un pequeño, porque vemos que casi la palma de mi mano es. No lo vamos a tocar porque, según lo que nos han comentado, es que si tú llegas a tocar esto te puedes enfermar. Obviamente que vamos a ir por otros lugares a ver con qué nos encontramos. Este no es el único. A ver, vamos a ir acá arriba. Vamos a ir acá. Acá también vemos otro.
vemos que esto ya viene a ser el fémur. Miren esto. Sí. Este es el fémur. Miren, varios huesos, restos óseos están debajo de este, de esta cueva, de esta roca. Mira, quiero que observen esto. Wow, qué impresionante. Ya también se puede ver las costillas, que ya está completamente deteriorado. No hay nada más. Hemos llegado a la primera cueva. Esto es donde que hemos encontrado un cráneo. Parece que es de un recién nacido, porque lo he calculado y es el tamaño de mi mano. Vamos a ir buscando más lugares como este, ya que por todo este lugar hay restos óseos, cráneos deformes, cráneos alargados, que supuestamente muchos aseguran que estos son los gentiles. Ya más adelante les estaré contando la leyenda. Allá está Nelson, también está buscando más lugares como ese tipo. ¿Qué encuentras? ¿Ves algo? Todavía no hay. ¿No hay? Vamos a seguir buscando. Estamos buscando entre varios, ya que solo no vas a poder encontrar. A ver, hay que subir por aquí. Aquí encontramos. Sorprendente lo que acabamos de encontrar. Esto vendría a ser la tumba de los gentiles. Miren, están en esta pequeña cueva, están amontonados. Veo que su cabeza sí es alargada. Miren, es la, miren, su cabeza es largo. Y vemos como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, un promedio de 15 cráneos hay en este lugar. Es más, hasta podemos apreciar, miren, esto es el fémur, acá está su columna. Este viene a ser la parte de la cintura. Wow, qué impresionante es todo esto. Esto viene a ser parte de la columna. Miren todo esto. Wow, esto creo que es de una persona adulta. Allá podemos ver que esto viene a ser el cráneo de un pequeño. Wow, qué impresionante. Es que miren, se miran hasta sus dientes. Miren, ahí está. Sus dientes están ahí. Allá parece que la cueva se extiende aún. Y claramente sí estoy viendo de que ahí hay un pequeño hueco, solo que le ha tapado estas rocas. Yo creo que esta cueva se extiende más aún. Y lo más impresionante de todo esto es que son las cabezas alargadas. Eso es lo muy misterioso y extraño, ¿no? Porque, miren, la cabeza es alargada. Y como ya les dije, no podemos tocar esto, uno por respeto y por conservar esto, ya que esto es parte de la historia del Perú. Hay que mantenerlo en secreto. No vamos a dar la ubicación de este lugar. Claro que no, no lo vamos a dar. Pero lo que acabamos de encontrar es muy impresionante. Según la leyenda, los gentiles eran unas personas malas y egoístas que no creían en Dios. Podían amarrar al sol, hacer llover cuando ellos quisieran. A causa de su conveniencia, Dios les envió un castigo, donde murieron calcinados por dos soles. Según muchas personas, aseguran que sus restos óseos tienen enfermedades, que aquel que toque sus restos llega a morir con el tiempo. Obviamente que ingresar hacia este lugar ha sido muy peligroso, ya que hemos tenido que bajar desde este cerro. Ahorita Nelson está trepando. Nuestra única salida es por este lugar y Nelson está trepando por el cerro. Llegar hasta estos lugares es muy extremo, ya que el lugar es inaccesible, no se puede, no hay un camino de por sí encontrar este tipo de cosas. Con cuidado.
Seguimos buscando más lugares como ese, esas cuevas, pero no logramos encontrar. De hecho, caminar por estos lugares es muy peligroso. Es una pendiente para abajo, que si te caes, te rompes los huesos o puedes llegar hasta morir, quién sabe, ¿no? Y cabe indicar que nosotros no nos estamos llevando nada de nada. Solo hemos venido a grabar, a documentar, nada más. Todo lo hemos dejado ahí, tal y como está. Y pues nos vemos en otra próxima aventura. Hasta luego.